Hola, hoy hablaremos sobre este medicamento, sobre cuáles son sus efectos secundarios, las precauciones que se deben tener durante el uso del medicamento. Quédate, bienvenido. ¿Para qué sirve? Está indicado de forma oral para prevenir la dificultad respiratoria, opresión en el pecho, sibilancia y tos ocasionada por asma. Usado en el tratamiento de procesos inflamatorios respiratorios. Este fármaco reduce los síntomas del asma y exacerbaciones, tratamiento del asma bronquial crónico y en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El medicamento trabaja disminuyendo la hinchazón e irritación en las vías respiratorias, ayudando a mejorar la función pulmonar. Se usa para aliviar los síntomas de rinitis estacional, rinitis perenne o rinitis alérgica. Síntomas como estornudos, secreción, congestión o picazón en la nariz, al igual que la picazón y ojos llorosos. Tratamiento de síntomas provocados por la fiebre del heno u otras alergias. Alergias al polen, al moho, al polvo o a las mascotas. Este medicamento se usa para aliviar los pólipos nasales y los síntomas asociados a obstrucción nasal. Este fármaco funciona bloqueando la liberación de sustancias naturales, que son las causantes de los síntomas de alergia. Se usa de forma tópica para el alivio del prurito e inflamación causado por dermatosis y psoriasis, que responden a corticoides. Tratamiento de dermatitis atópica, dermatitis seborreica, dermatitis exfoliativa de tipo generalizada, dermatitis de contacto severa, dermatitis causada por hiedra venenosa. Usado en el tratamiento del eczema, eczema nummular, hiperqueratósico y en condiciones eczematosas graves en las manos o en los pies. Tratamiento de micosis fungoide, dishidrosis, pemfigo, tratamiento de lupus eritematoso discoide, líquen plano, líquen simple crónico y en líquen estriado o en cerosis. Algo importante es dialogar con tu médico sobre las precauciones durante el uso de este medicamento. Veámoslo. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si tiene osteoporosis, tuberculosis, si tiene cataratas, glaucoma, si tiene enfermedad hepática, si padece de herpes en los ojos, si fuma, si tiene diabetes mellitus, riesgo de aumento de glucemia. Debes saber que durante el uso del medicamento se pueden presentar algunas reacciones adversas o efectos secundarios. Puede provocar candidiasis en la boca o garganta, ronquera, irritación de la garganta. Puede producir una supresión temporal cuando se abusa de ella. También se puede presentar cefalea, contusiones, neumonía, bronquitis, dolor de cabeza, nariz congestionada y secreción nasal. Además de dolor de dientes, dolor de garganta, parches blancos en la boca o garganta, fiebre e infección de oído.